Per mi Manolo és la referència. Manolo va arribar quan tenia 22 anys i jo tenia al club 32 o 33 i ell va ser el que em va ensenyar a mi com es competeix. És a dir, jo pensava que tenia un bagatge allà i que sabia com afrontar el dia a dia en el treball i tal, i també un noi de 22 anys que te passa per la mà per la cara i te diu les coses són així, com jo, cada dia, pencant, entrenant com se juga cada diumenge, cada dia. Jo vaig ser el que em vaig penjar del Manolo perquè ell m'estirés. I era l'oportunitat de mi vida. Tu ja venies de jugar molts anys en primera, havien jugadors veterans. Jo crec que en aquest moment era de los jugadores jóvenes que había y había dos jugadores que no había tocado primera, quiero decirte. Yo me tiré 5 años en segunda división B con clubes importantes, con el Hércules, con que llenábamos 30.000 espectadores, nos metíamos, vine aquí al Nasti para conseguir metas, pero claro, a primera división, quiero decirte. Yo sí que tenía, no tenía el problema ni el miedo del vértigo, me estaban dando una oportunidad, una puerta que se te abría, ¿no? Exacto, me estaban dando el maletín, me estaban dejando el maletín ahí y yo pasaba por encima. Vosotros por el contrario, cuando vives esas situaciones como pasaba a mí, como hemos dicho, cuando ya eres un poco más grande, ves esa oportunidad y tienes el miedo de que no te pase lo que me ha pasado o lo que me ha podido pasar, algo que hayas vivido. En esa temporada jugaste, creo que son los 9 primeros partidos, sí. Hasta ese partido en Elche, después los 2 últimos. ¿Cómo recuerdas esa primera fase en la que el equipo estuvo irregular hasta ese partido contra el Elche, ¿no? Fue eso, sí, así, ¿no? Sí. Una de cal, una de arena. Fue muy irregular. Yo recuerdo ese partido de Elche, tú estabas allí, donde tuve un percance en un entrenamiento. Creo que tenía una lesión muscular y decidimos en ese momento de arriesgar. Un poquito entre vosotros que me animasteis, me diste el brazalete de capitán. Yo llegaba a Elche, que era mi rival, y estaba a 20 kilómetros de mi casa. Me hizo quizás cometer un error que me llevó a lo que al final pasó. Principio del partido, una jugada donde tenía que frenar, la rodilla no me frenó. Pero eso creo que también ayudó a que realmente vieseis o yo era lo que yo creía de que aquí había algo más, de que había un jugador que quería o que lo podía dar todo por el equipo y ese era el momento. Sí que es verdad que después de esos partidos no hubo esa regularidad, pero creo que aporté a nivel anímico o a nivel mental al equipo para que vosotros vieseis de que bueno, había un jugador ahí que lo había dado todo por el equipo y ese era el momento, la única recompensa o ayuda que podía tener el jugador. Yo considero que es ese punto de inflexión, ¿no? Es decir, sí, a nivel anímico, es decir, la gente, ¿cómo? Es decir, crear una cultura de equipo, es decir, es que aquí todo el mundo está comprometido, Manolo, míralo. Es decir, en un partido en el que podía haber dicho no estoy bien, tal, él va al 100% como va siempre y mira lo que le ha pasado. Yo creo que eso, en lo que es el día a día del equipo, eso queda grabado, ¿no? No solo en el jugador o en el entrenador, sino un poco la conciencia de todo. Fue un día duro, pero yo creo que también nos sirvió a nivel de lo que dices tú, ¿no? De ver, sí, de que éramos un grupo fuerte. Yo creo que ahí ya no tenía nadie el valor para poder decir, tengo una molestia. Fue una herramienta muy buena para el entrenador, no por mi lesión, pero sí para que todo el equipo viese de que no había, no, ya no había, a partir de ahora ya no había excusas para nada, ni campo, ni lesión, ni estado anímico. Yo probablemente era porque venía de lesión y digo, es mi momento para volver en el equipo y para volver este día. Quizás mi circunstancia personal fuera diferente a la que había el equipo. Yo probablemente, si en ese partido, como dije, yo hacía Bartolo, que la última media hora le estuve comiendo la oreja para que me sacase al campo, yo sí que tenía... No querría estar en el sitio, claro, de Xavi Bartolo comiendo la oreja. Yo ahora mismo, si el partido hubiera durado hasta el día de hoy, me hubiera encantado, quiero decirte, porque me había tirado 6 meses justamente metido en una jaula, en un techo, entrenando, y claro, y Luis César me lleva al partido del ascenso a primera. Y te ves en el banquillo y dices, yo tengo que jugar. Y claro, con un mes ya entrenando con el equipo, no tenía cabida en ese equipo porque el equipo iba ganando día tras día. Digo, hoy en mi momento para esa media horita poder saltar al campo. Mi circunstancia personal fue diferente a la que vosotros, con la responsabilidad que teníais durante toda la temporada, podíais mirar. Yo vi muy poco la Plaza de Lafón, muy poco la Plaza de Lafón, muy poco, porque yo cada vez que voy a la Plaza de Lafón me siento ahí en un sitio y me gusta disfrutar con las imágenes que tengo. No soy hombre de recuerdo porque no tengo, apenas tengo camisetas del Nasti, ni de recuerdos, ni de compañeros con los que he jugado, ni eso. Pero sí que me quedan los recuerdos de cuando voy a la Plaza de Lafón
para disfrutar su momento. Yo puedo ir a la Plaza de Fon como mucho tres veces al año.